Vale, ¿a quién llamamos ahora, tío? Espera, me está viniendo. Me está viniendo. Concéntrate en la fuerza. Ahora. Ya, vamos a llamar. Mira. ¿Qué tal, primo? Hey, prima, ¿qué tal? Oye, tú tienes un colega representante, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque mira, estamos buscando a una chica. Es esta. Sí, Muy guapa, pero ¿cómo te puedo ayudar? Pues, yo qué sé, tú conoces a gente del mundillo y tal, ¿no? Pregunta. Bueno, no te prometo nada, pero veré qué puedo hacer, ¿vale? Preguntaré Guay. Por ahí. Guay, muchas gracias. Venga, un besito. Un beso. Chao, primo. Hasta luego. Tu prima. ¿Sí? Tu prima de tu prima. Sí, que es mi prima, tío. Por parte de madre, claro. Muy bien. ¿Cómo haces? No. Darío. ¿Qué? Darío, paso. ¿Pasas de qué? No, digo, Darío Paso, mi colega, el de Barcelona, que me mandó un WhatsApp diciendo, digo, creo que la ha visto. Le llamamos, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sale Barcelona, investigación, venga. Barcelona, investigación. Ey, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, ¿Cómo va la cosa? Que me habéis pillado aquí en una reunión con un productor. Ah, ya, buscando trabajo, ¿no? Trabajo. Vale, oye, ¿cómo va la cosa? Pues ya ves, aquí, tirando, ya sabes. Ya, está la cosa. Escucha, ¿al final la viste o no? O sea, ¿le mandaste el WhatsApp? ¿Qué pasó? No, que va, nada. ¿Cómo que no? Pero se parecía, ¿era ella? Sí, pero no es esa chica. No es. Parecía, pero no es ella. No vale para nada, macho. Joder, tronco. Bueno. Ya lo siento, Nada, ya hablamos, tío. Venga, chicos, venga. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Hay que ver lo rica que está la Coca-Cola, ella. No, seguimos con lo nuestro, ¿no? Que está lo suyo y no se pispa, colega. Dice que sí, luego que no, luego que pelos. No soy nada en lo mismo. ¿Cebolla? Sí, huele a tortilla, tío. Qué hambre, macho. A ver, tronco, céntrate, que llamemos al cebolla. Al cebo, joder, vale, claro. Sí, a ver que nos cuenta, a ver, escúchame, a ver. ¿Qué pasa, chavales? Cebolla, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, bueno, ¿sabes? Aquí, ya veis, de Buti, en Donostia de vacaciones. ¿Qué os contáis, oye, troncos? Que lo de la piba esta, ¿sabes algo o no? No, no ha habido suerte, ¿eh? No sé nada de ella. Joder, troncos, que no vales para nada, ¿eh? Sí. Nada. Lo tuyo. Intentaré seguir investigando, pero no sé nada. Claro, no te dejan hacer. Sí, pero investiga. Aplícate. Por otro lado. Vale, para pasarlo bien. Venga. Oh, que nos liamos y se nos va así la flapita, compañero. Claro, también para que le llamamos, si es que no... Es que no te digo yo, macho, que a quién llamas tú, dice la cebolla. Encima de vacaciones, pues estará como la Greta, colega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿dónde andas? Pues aquí estoy, en el Teatro Reina Victoria, preparándome para la función Sin Fiel y no mires con quién. Que tenéis que venir a verme. Bien. Hay que ir, hay que ir a verla, claro que sí. Sí, sí. Estamos triunfando mucho, ¿eh? Oye, ¿y sabes algo de la chica esta que te mandé la foto? No, yo no la conozco, y es que yo he preguntado por aquí y tal, yo creo que no la conoce nadie, pero espérate, lo voy a preguntar mejor, ¿vale? ¿Qué, Isabel? Sí. Una cosa, ¿puedes...? Vamos, que voy. ¿Conoces a esta chica? ¿Te acuerdas que estuvimos comentando? La chica esta que me dijisteis, esta que era así como... Sí, esta la de... No viniste la otra vez que fuimos, macho. Pero tronco, es que me llamas para las cosas más tontas del mundo y a esto no me llamas. Pero es que no tienes que ir al teatro, no voy, no tienes que venir al teatro. No, tampoco es fácil. Hola, nada, hola, ¿conoces a la chica esta de la que hablé, la actriz esta, la que tenemos comentado? Que tocaba la guitarra a la gasolinera. Sí. Que tocaba la guitarra. Sí, lo de... Joder, lo de... ¿Por qué es esta chica? No sé, es esa actriz, tampoco. Carmen, ven un segundo, porfa, que no se lo va a poner. Igual no me lo sube, porque yo ahora mismo no sé. Carmen, ¿te suena una actriz que está... lo de la foto, la... ¿Te suena que es una Porque a ver, en los camerinos está ahí la gente junta. ¿Juntos? ¿Adelante con camerino? ¿Tú has visto Los Hermanos Más? Por lo mismo. ¿El camerino de Los Hermanos Más? Camarote, de hecho, camarote. Se meten ahí todos y empiezan a jugar ahí a lo suyo, que son actores. ¿Sabes que Meliki al camerino le llamaba camarote? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? ¿Porque esa es una infiel o qué? Pues no, pero nosotros lo somos. Somos el Teatro Reina Victoria, tenéis que venir a vernos. Seco, tarugo, que nada, que hemos... Venga, ya va, venga. Venga, bueno, pues ya vemos a ver si hay suerte. Joder. O sea, así no llegamos a ningún lado. Sí, fatal. Yo no sé qué vamos a hacer hoy.
Un carón. Vamos a hacernos un carón. Pues entonces, mejor. Así lo arreglamos, volvemos un poco. Taru, la cosa va mal, ¿eh? Mal, tío. Así no podemos seguir, tío. Bueno, hay que ser algo, hay que a mí los valientes, hay como las... ¿Qué? Tengo la solución. No contaban con mi astucia. Ah, está, verás tú. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal, chicos? Hugo, pues aquí andas? Estamos sobreviviendo. Cuéntame, Seco. Que lo de la chica que te mandé la foto. Sí, la actriz, sabes algo. ¿No? Ah, está. ¿Es ya la conoces? ¿La viste o algo? Ahí que sabes que las cosas, pues, por saber. Claro. Creo que ha hecho alguna película por aquí, pero no se llama Sara. No se llama Sara. Pues, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Penélope. Penélope Cruz. Pues, no. Ni modo, güey. No puede ser. Espérate, pues igual que hay otro nombre, pues iguanas ranas. Lo mismito que se llama uno se llama la otra. Ranas, eso que es iguanas ranas. ¿Qué? ¿Por qué hablas así, tío? Pues estoy platicando. Platicando. La platica. La platica. Bueno, la platica es esta, la de la pasta. A mí me gusta esta, la platica, no la platica. Thank you.